No sé si es buenos días o buenas tardes, Sí, estamos pero ahí, en medio. ¿qué tiempo es? No lo sé. Pero estar aquí en el Parque Toledo es salir de ese tiempo, de esos momentos ordenados y pasar a un espacio magnífico, que no sé tampoco si es verano o es otoño, hay una temperatura exquisita, pero a la vez hay una brisa. Es un hermosísimo día y un hermosísimo parque, ¿no? Qué cosa más bella que este parque. Y bueno, es un calendario intenso. Empezó en la ciudad de Milán, donde hicimos dos presentaciones. Bueno, y después Torino, Roma, Florencia, Nápoles, de vuelta a Sudamérica, con distintas ciudades de Argentina, terminando en Buenos Aires, en Chile. Y ahora partimos por París y luego aquí en Madrid, allá en Madrid, porque estamos en el Parque Toledo, en la Universidad Complutense y luego en Alcalá de Henares, que fue esa atmósfera cálida que tú alcanzaste a ver ayer, ¿no? Mira, la diversidad está dada básicamente por la cultura local y por el ambiente. Por ejemplo, en París fue en una galería de arte y el ambiente cultural francés es muy diferente del español. Es otro clima mental, ¿no? Pero las personas, por ejemplo, que llegaron a París a esa presentación, las personas que nunca habían oído de esto, quedaron encantadísimas. No solo compraron este libro y se lo quieren leer, sino que aprovecharon de llevarse algunas obras de Silo. El mensaje uno, otro se llevó cartas, se llevaron distintas obras. Había una mesa con todo su trabajo. Y se fueron a cenar con nosotros después. Gente que no conocíamos, que no ha estado en lo nuestro nunca. ¿Ves? Que el compañero de trabajo de una, el novio de otra, que había escuchado, pero no había sentido la atmósfera. Muy interesante eso. Acá en Madrid se produjo como en la universidad, fue como un acto. Ese acto envolvió a todos los partícipes. Y se sintieron nuestros, te diría, muy probablemente, porque había una acción de forma mayor. En cambio, en Alcalá anoche, me parece que en el diálogo se fueron dando énfasis distintos. Por ejemplo, esa pareja de chilenos que estaba ahí presente, cuando sacan todo el tema de la reconciliación social, al final nos despedimos muy emotivamente y ellos muy agradecidos desde el punto de vista sobre la reconciliación que sí lo da y que está transcrito también acá, ¿no? Toda la charla del negro sobre la reconciliación fue como exacto lo que necesitaban, ¿no? Entonces cada uno va buscando cómo entrar, porque es verdad que la obra de Silo es tan polifacética, tiene tantas puertas de entrada, tantas maneras de verlo. Y él mismo como persona, que es lo que cuenta un poco el libro, tenía tantas distintas facetas que cada cual entra por donde le resulta posible, ¿no? Los tiempos son los que permiten ciertas ideas. No hay ideas que se desentiendan de su tiempo. Si estudias incluso las ideas más grandes, las ideas de los filósofos, las ideas políticas, las ideas cuajan en un determinado tiempo, no son ajenas a su época, se adelantan muchas veces, avizoran nuevos tiempos, pero porque se dan desde el presente, abriendo ese futuro que viene, ¿no? Inspirando a quienes puedan llevar adelante esas ideas. Por eso, a mi ver, Silo es el maestro de nuestro tiempo porque avizora los tiempos que vienen, otea ese horizonte, como acá en el Parque Toledo, que puedes ver ese horizonte enorme. Él se anticipa a esos tiempos y coge las propuestas para lo que podríamos construir si quisiéramos, ¿no? Que podría darse ese horizonte de lo posible, más allá de lo que la época nos está proponiendo. Y eso es lo que lo convierte en el maestro de este tiempo. El libro termina con el capítulo Sueños. Es decir, termina con un capítulo que levanta la mirada sobre el presente y que se permite lo que los sueños permiten, que es reelaborar las imágenes cotidianas de un modo diferente.
sin autocensura, como ocurre en el nivel de sueño, sin mucho raciocinio, sino que buscando posibilidades que se arman de otro modo. Y en ese capítulo final hay una pregunta que se va repitiendo de un párrafo en otro, que es, ¿y si fuera cierto? Si eso que estamos diciendo desde hace tantos años no fuera solo un sueño, sino que fuera cierto, que es la propuesta que el maestro nos ha hecho desde 1969, que es la posibilidad de un ser humano libre de dolor y de sufrimiento, de violencia y de discriminación. O sea, si fuera cierto que hay, que podemos llegar a acercarnos a una sociedad que no discrimine a nadie, que no violente a nadie, donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento, creo que esa es la aspiración que los humanistas tenemos. La hemos llamado la nación humana universal, pero es también, tiene ciertas características. Está arraigada en la doctrina que sí lo propone, ¿no? Es un progreso, como dice él, de todos y para todos. No solo como es hoy, este tiempo en que, como decíamos recién y comentábamos fuera de cámara, la riqueza se concentra cada vez en menos manos y no por trabajo, sino por especulación. Y va marginando y marginando y marginando a tantos, excluyéndolos de los beneficios mínimos. Este es un tiempo, hoy día, acá, en España particularmente, se vive un tiempo estrecho, oscuro, individualista, tremendamente individualista. Bueno, no es esa la nación a la que aspiramos pertenecer, no ese es el futuro que queremos. Entonces, si fuera cierto que podemos salir de estas condiciones y ver un nuevo amanecer, y ver una transformación profunda del ser humano en particular, de cada uno en su propia conciencia y de la sociedad que se le corresponde a este ser humano. Es un cambio simultáneo, como siempre lo ha propuesto el maestro, y es el cambio que todos anhelamos, yo creo, que todos queremos. Entonces, saquémonos un poco la frase final, esa cortina de cinismo, ese olvido permanente del clamor profundo, de la necesidad que tenemos, porque nos distraemos muy rápido y nos olvidamos, cayendo en ese individualismo tan feroz, de que de verdad, el progreso no puede sino ser de todos y para todos, porque si no, no lo es. Sí, tú dices que la doctrina se centra en la afirmación de que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Efectivamente está tocado, está bastante tocado en uno de los capítulos del libro, todo ese tema, que es en los seminarios europeos, que en realidad sí lo empezó hablando de eso antes, pero para ponerlo en cuando lo estudiamos, ¿te acuerdas? En cuando lo trabajábamos en la década de los 80. Pero siempre volvimos sobre eso, siempre estamos volviendo sobre eso, porque la muerte es finalmente la pregunta fundamental de cualquier ser humano y tenemos que enfrentarla todos. Ayer conversábamos tan largo también con Álvaro de lo que es acompañar a morir, de lo que es aprender a morir cuando nos ha tocado esa experiencia con nuestros padres, con nuestros amigos. Y efectivamente la reflexión sobre el sentido que tiene la vida a la luz de del término, de su término y de su transformación, ha sido una constante en la doctrina de Silo. Para mí es evidente a estas alturas que no termina con la muerte, no solo porque las acciones que ponemos en marcha van más allá, o sea, un librito queda ahí, pero queda más allá la propia vida, queda materializado, se convierte en un objeto que salió de uno y quedó en el espacio exterior, y va más allá de la propia vida, pero también hay algo en el ser humano, hay un espíritu, me atrevería a decir, hay una dirección,
hay un impulso, hay una orientación que no es únicamente material y que puede trascender los actos humanos orientándose más allá, en formas inmateriales, en formas energéticas, en formas que puedan evolucionar incluso en un futuro que no necesariamente se sea ya humano. Lo humano es un tránsito, es un poco el envase en el que estamos de momento, en estos cuerpos que envejecen, en este tiempo que pasa por dándonos aprendizaje. Pero yo lo siento como una preparación a lo que viene. Este modo de ser humano es un poco un tránsito preparatorio a una forma de existencia mucho más plena, que hay que ver, cada cual verá qué cree. A mí la enseñanza de Silo me ha ido dejando un residuo, me ha ido permitiendo sedimentar un cierto registro de certeza de que nada detiene la vida, que nada detiene la evolución, que hay ese impulso evolutivo que va mucho más allá del tiempo en que estamos en condición de estar acá como seres humanos en este planetita, digamos, ¿no? Silo nos propone un camino, una enseñanza para desarrollar esa unidad interna, para consolidarla, para superar la contradicción, para reconciliarnos, para ir más allá del sufrimiento y poder evolucionar y poder consolidar esa unidad interna. Yo lo sintetizaría en la frase más simple, más evidente, más la regla de oro que él mencionó, en tratar a los demás como queremos ser tratados. Solo eso es tanto, porque implica ver en el otro también esa posibilidad trascendente, implica ver en el otro su evolución, implica tratarlo con lo mejor que queremos y no de cualquier manera. Y lo mejor que queremos nunca es la violencia, nunca es el maltrato, nunca es la discriminación. Entonces, la regla de oro es la mejor síntesis, me parece, de aquello que consolida esa unidad interna que permite una trascendencia a la muerte. Es una doctrina de esperanza, es una doctrina de largo aliento, es una doctrina que abre un horizonte espiritual muy nuevo, porque si te fijas, hasta ahora las propuestas espirituales han estado ligadas a religiones, y la propuesta siloísta no es una religión. La propuesta siloísta es una espiritualidad muy plena, pero desligada de cualquier fenómeno de dependencia o de fetichismo, ¿no? Entonces es tremendamente nueva y evolucionada y propicia para los tiempos que vienen. Que la conciencia humana no tiene límites y que es posible evolucionar si uno efectivamente quiere hacerlo, si uno tiene ese propósito, si efectivamente no lo toma como un retiro ocasional, como una práctica vistosa, sino que lo asume como un propósito que da sentido a sus actos cotidianos, como algo que se abre camino, como un proceso permanente. Comenzar preguntándose quién soy diariamente y encontrarse con que cada día se es diferente. ¿Cómo se es diferente? Hoy día yo tengo un poquito de picor en la garganta, porque ayer en Alcalá estuvimos mucho conversando mucho y había cambios de temperatura y demás, entonces tengo ese raspor en la garganta y me pregunto quién soy y ese registro aparece y ese registro se hace presente y no me puedo hacer un buen relax porque ese registro da señal y es difícil a veces desligar quién soy de los registros corporales. Traducen estímulos, se traducen y dan impulsos a conductas. Bueno, y si logro estar bien y me distenso y puedo prescindir de los estímulos corporales y preguntarme quién soy en mayor profundidad, encuentro otro ser, muy diferente del que encuentro tan apegado al cuerpo y a sus dolores o sus picores. Si logro ir
a buscar una respuesta más inmaterial, me encuentro entonces con representaciones, por ejemplo, con imágenes. Y digo, no, son tan materiales como la sensación sinestésica. Y trato de abrirme más allá del espacio de las representaciones, un poco más profundamente, quién soy, y conectar con ese sí mismo más profundo, más adentro, que da una señal y que está presente, pero bueno, tengo que hacer un gran silencio para que se manifieste. Es muy diferente estar en el picor de la garganta que ubicarme más adentro. Bueno, y todo ese proceso va creando un espacio, una profundidad en el espacio de representación que conecta con otras realidades, que conecta con algo que es inmortal y que está ahí siempre dando señal, siempre. Efectivamente, el libro en sus capítulos va recorriendo del fracaso a las distintas formas de entender lo nuestro y también a las formas de participación. Si te fijas, están descritas a través de Silo, está descrito el Partido Humanista, está descrita la convergencia de las culturas, está la Comunidad para el Desarrollo Humano mostrada en todo su esplendor, en sus actos públicos, ¿no es cierto? Está el Centro de Estudios con sus simposios, ¿no? El Centro de Estudios Humanistas. Está Mundo Sin Guerras con su marcha mundial. Cada uno de los organismos está perfilado. Está la Agencia Presenza con un capítulo especial. Y está el mensaje con toda claridad. Están los parques de estudio y reflexión. Está la escuela incluso. Están las cuatro disciplinas. O sea, para meterse ahí y largo, de largo aliento. Pero también está, para quien busque, una referencia explícita en el prólogo. Primera página, que es Silonet. Directamente, vaya usted a Silonet y ahí encuentra lo fidedigno, la obra de Silo completa, traducida a distintos idiomas, incluso en videos. Entonces, este libro es un poco una puerta de entrada para que las personas lleguen a Silo y puedan tomar la opción de participación que más quieran, puedan participar con otros y hagan su proceso, hagan su camino, ¿no? Siguiendo las enseñanzas del maestro, me gustó mucho, mucho, mucho. Para mí ha sido de tremendo sentido lo que pasó en Florencia. En Florencia presentamos, por supuesto, la edición italiana del libro y se hizo Multimage, la editora hizo unos pequeños afiches y los repartió. Y una de las personas, Tiziana Santinelli, tomó un afiche y lo puso en su oficina, por si alguien del lugar de trabajo quería ir. Y su jefe, es un hospital este, para enfermos mentales, para personas con problemas mentales, su jefe esa tarde, al salir, vio el afiche y agarró el auto y antes de irse a casa pasó por esta biblioteca donde se presentaba el libro, donde él nunca había estado. Y él, bueno, a mí me lo presenta Tiziana. Él compró un libro, pero había tanta gente que la verdad no le presté mucha atención. Hace muy poco recibo un mail de Tiziana que me adjunta en PDF un libro que se está imprimiendo en Florencia. Es el libro escrito por su jefe, que desarrolla qué habría que considerar si queremos una nueva manera de tratar a los enfermos mentales. Cómo tendría que ser su disciplina, en base a qué criterios, son como grandes pinceladas y grandes líneas para desarrollar después metodologías, porque él va a un congreso y quiere exponer esto y además a toda la gente que trabaja en el hospital le está haciendo leer este libro. Yo leo italiano, empiezo a leer y hay un capítulo que se llama El nuevo humanismo, en que él dice, no sé por qué esa tarde los ojos se me fueron a un cartel al salir del hospital, el auto se me fue a una biblioteca que no conocía en Florencia para escuchar a una persona que nunca había visto hablar sobre un tipo que yo tampoco imaginé que existía. Tampoco sé por qué me compré ese libro. La cosa es que me lo leí. Y fui a Silonet, dice él, y les propongo la siguiente enseñanza como una meditación rigurosa, profunda a realizar, si queremos tratar
a personas con problemas mentales y sacarlos de su enfermedad. Y cita textual algo que no está en las páginas de este libro, es decir, que evidentemente lo sacó de Silonet, que es toda la historia del carro, del carro en la arenga, del fin del sufrimiento, en la curación del sufrimiento, para poder distinguir entre necesidad y deseo. Y él termina diciendo, hay que preguntarse si la salud mental y la enfermedad mental derivan del deseo o de la necesidad. Y al distinguir entre esos vamos a poder curar, porque es muy distinto quien cae en una desquicia mental por deseos que quien tiene una necesidad profunda que no ha logrado satisfacer. El tipo inteligentísimo, y bueno, y sigue el libro, pero te digo, solamente que una persona vaya a un simposio científico a presentar esto, ese libro, que llegue a otros, que en su hospital haga que todos lo estudien, que esa pregunta entre la necesidad y el deseo, también alegorizada en esa figura del viajero que carga su carro con las ruedas del placer y del dolor, está todo reportado en el libro, ¿eh? Yo dije, bueno, este acto de escribir Silo, el maestro de nuestro tiempo, tuvo sentido. Que llegó un tipo, que él lo llegó a Silonet, que hizo su recorrido y que recogió lo que la ciencia puede contribuir en ayudar a las personas. Eso.